gracias, seguidoras y seguidores, miembros distinguidos de la prensa, municipios presentes, que nos da seguridad, buenas tardes a todos. Presidente, en el caso mío, sí es cierto que cabe lo que ha dicho el presidente, refiriéndose a un colega preordinario, de que yo no voy a votar por esto, se conozca hoy, mañana o pasado, pero en algún momento. Y eso es así, presidente. Primero, porque aquí se está diciendo que esa ejecución es ilegal, en tanto no cumple con las partidas establecidas por el artículo 21 de la ley que nos rige en lo concerniente a gastos de personal. Que según ese informe, que obviamente es conservador, habla de un 32%. Eso implica que también entonces, cuando tú le das más a una partida, le quita más a otra. Eso por esa parte. Pero tampoco me luce a mí. Tampoco me luce, presidente, votar por una ejecución presupuestaria cuando yo me he opuesto a las transferencias que son exactamente las que se están ejecutando ahí. Porque hay que ser coherente. No puedo decirle en una sesión que no voto por las transferencias que yo entiendo que son ilegales y luego venir acá a aprobar las ejecuciones de esa transferencia, porque entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy incurriendo en una contradicción, pero además estaría legitimando lo que yo mismo dije que era incorrecto. Y además, y con esto concluyo, presidente, lo voy a hacer tácito, ¿verdad? Y además, no voto por esto, presidente, porque aquí hay que tener mucho cuidado cuando se maneja temas de carácter financiero, como dije en esta ocasión. Eso por las mafias que hay en esos departamentos que son de público conocimiento aquí, donde hay bandas operando que se han dedicado a atracar al empresario, a usar la fuerza pública, inclusive para contener y demandar sobornos violentos. Y entonces, ese tipo de situación que es voz popular, que todo el mundo lo sabe, que se reflejan entonces en los ingresos internos del ayuntamiento, que es exactamente de lo que se trata, eso hace que nosotros no nos sentamos cómodos para legitimarle a esa caca de funcionarios deshonestos, luego la ejecución que es la consecuencia del trabajo que de esa forma desdolosa están realizando. Yo creo que nosotros debemos comenzar a mandarle mensaje a la administración para que la administración enderece algunas cosas, porque hay cosas aquí que son muy vergonzantes, que ya no se quedan en los círculos estrechos, están trascendiendo. No podemos seguir metiéndole la policía municipal y la fuerza pública del ayuntamiento a los hoteleros para que paguen 100,000 pesos de soborno obligado porque se lo daban a otra funcionaria que ya se fue y ese funcionario lo sabe. No podemos seguir a una gente que se atrasa con unos impuestos, decirle, tiene que pagar tanto, extorsionándolo porque están en falta, no para que vayan a las arcas del ayuntamiento, sino para extorsionar a esos empresarios con violencia. O sea, hasta que estemos manejándonos así, nosotros es normal que no vamos a apoyar a esta administración, porque esta administración se ha ilegitimado con esos comportamientos abusivos, arbitrarios y de abierta corrupción. En las áreas de recaudación del ayuntamiento no es que no haya persona seria, ahí podrá haber persona honorable, pero lo que trasciende de ahí, fundamentalmente por los más altos cargos, aunque no sean todos, es que se han dedicado a extorsionar y a atacar a los empresarios con violencia, usando fuerza pública, sobornando policías, comprando coroneles con policías para tumbar vallas y para meterle asunto de acetileno. Gente que le ha dicho, cuando finalmente han llegado a un monto, bueno, yo pago, pero yo pago en las cajas del ayuntamiento. Y entonces aquí no quieren cobrar en la caja del ayuntamiento, por eso sea un regidor que se reúnen en restaurantes y toman café con los empresarios. Claro, no fue tan claro como yo, refiriéndose a que aquí se está manejando el asunto de negociaciones que implican una defraudación. Eso implica, presidente, que este ayuntamiento, uno de los más grandes, más pujantes, con mayor actividad comercial que hay aquí, es de los que recauda menos del país dentro de su categoría y de otros de menos categoría que recaudan más. ¿Por qué? No es que aquí no se recauda, es que no se recauda para el ayuntamiento, es que no se recauda para el municipio. Investiguen cómo están algunos funcionarios que llegaron aquí del área de recaudación, precisamente, cómo era su patrimonio cuando llegaron aquí hace 2 años
y cuál es la forma opulenta como viven. Investigan la casucha que vivían en los apartamentos de 108 millones que ya compraron con el salario que ganan en este ayuntamiento, sin sacarse la lotería, sin recibir una herencia, sin nada. Cosa que me corta. La Cámara de Cuentas viene a este ayuntamiento y nunca ha podido hacer un informe porque los funcionarios de aquí tienen un alcalde que se ha tenido un poder. El Ministerio Público no se atreve a tocar este ayuntamiento porque es un ayuntamiento grande y hay mucha gente de influencia con mucho poder. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprobarle a la administración esos informes que son la consecuencia de esas prácticas delincuenciales que todo el mundo conoce en este municipio? Nosotros salimos por la calle y no valemos 20 pesos porque la gente no ve como que somos auténticos delincuentes. Entonces, esa práctica tenemos nosotros que la ponerle en contra. Tenemos que mandarle un mensaje a la administración de que tiene que arreglar las cosas, que no puede seguir así. En la sesión pasada, presidente, no hubo un derramamiento de sangre porque estaban esperando esa banda que fue a atracar el establecimiento del Águila. ¿Hipoteca el Águila? Sí, hipoteca el Águila. No hubo un derramamiento de sangre por una oportuna llamada de un comunicador social que se comunicó con su alcalde, el jefe de la regional de la policía. Y este incluyó a un coronel que ya había cogido unos cuartos por ahí, ya había la fuerza pública, para que no se metiera ahí. Lo estaban esperando para matarlo. Entonces, ese es el ayuntamiento que tenemos, esa es la práctica de la administración del área de recaudación. Y eso no es para cobrar impuestos, eso es reclamando soborno, dádiva, con violencia. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo voy yo a aprobar ejecuciones presupuestarias? El presidente tiene razón, no va por la sesión. Eso es el primero que tengo que autocriticarme. Ahora yo te digo una cosa, vale la pena sacrificarse yendo a aprobarle a ver un presupuesto que después cuando se puede van a hacer lo que le dé su gana, pues siempre hacen con el presupuesto. Porque ¿quién dice que aquí, a esa gente que gasta el dinero del municipio, le importa algo lo que aprueban los regidores? ¿Qué le importa eso? ¿Aquí se ejecuta eso? Eso no se ejecuta. Hacen con esos cuartos gente lo que le da la gana. Nosotros no se supone que estemos aprobando que se gaste un 32% en el capítulo de personal. Claro. Sin embargo, lo están haciendo. Entonces, siendo así, presidente, como me estoy entendiendo mucho de todas las palabras, creo que ya me ha gustado simplemente que se libre acta de que yo, no, por las razones que yo he dicho, por esas tres razones, es decir, por la violación al artículo 21, que soy incoherente con las transferencias ilegales que aquí se han hecho, que están ejecutando ahí, y en tercer lugar, por las mafias que inciden en la recaudación, pues no voto por la ejecución de presupuestaria. Gracias. Caballero Julio.